La sociedad excluye, discrimina lo que considera que es diferente, lo que considera que no se acopla a la norma establecida. Por ejemplo, las personas ciegas, las personas con discapacidad auditiva, con discapacidad motora, las personas que han decidido transitar y ubicar su deseo en otra situación que no sea la heterosexualidad, la normativa impuesta. Las personas víctimas del conflicto armado también son discriminadas, segregadas e históricamente algunas mujeres por el hecho de ser mujeres. La Universidad Pedagógica Nacional, preocupada por esta situación de discriminación y de aumento en la diferencia, en que lo diferente se aísla y se ubica en otro lado, se ha empeñado estos dos últimos años en trabajar de manera comprometida en el tema de incluir esas diferencias. Por eso se llama educación inclusiva, de incluir lo diferente, de incluir lo que se discrimina, incluir lo que no tiene un espacio. Y el enfoque que estamos trabajando es desde los derechos humanos. En lo que respecta a la educación inclusiva, trabajamos por garantizar los derechos de todas esas comunidades y personas que históricamente han sido vulneradas y que no se encuentran, digamos, en condiciones de igualdad con el resto de la población. Y allí el GOAE juega un papel fundamental. Él se reglamenta bajo la resolución 0308 del 11 de marzo del 2016, pero viene trabajando tiempo atrás. Funciona como un grupo interdisciplinar que busca minimizar las barreras para que la población que ingresa a la universidad, no solamente la población con discapacidad, población vulnerable, habitante de frontera, RUM, etnias y demás, tengan el acompañamiento para el ingreso, sino que también se piensa en la permanencia y en la titulación. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, nos referimos a una educación que llega a los territorios, no a una educación o a un conocimiento que se impone, porque reconocemos todos esos saberes con los que llegan nuestros estudiantes, sobre todo cuando vienen de otros territorios o tienen capacidades especiales o simplemente distintas. Entonces, lo que hacemos es rescatar esas capacidades, rescatar esos saberes y ponerlos en el ámbito universitario. Para eso hacemos acompañamiento en términos de ingreso, permanencia y graduación. Desde psicología y psicopedagogía. El grupo de orientación y apoyo estudiantil brinda un acompañamiento desde el ingreso a la universidad, es decir, el acceso a la educación superior, con diferentes programas. Uno de ellos es el acompañamiento a aspirantes, que son personas que quieren hacer parte de la universidad. Hacemos unos talleres que tienen que ver con el rol docente, que tienen que ver con la orientación educativa, con la orientación vocacional y profesional. Hacemos un taller de preparación para, de alguna manera, tener elementos importantes frente a las pruebas que tiene la universidad, como la prueba de potencialidad pedagógica, las entrevistas, las pruebas específicas, y generar un proyecto de vida que tenga que ver realmente con este ser maestro en Colombia. Bueno, pues cuando llegué a la universidad fue todo un proceso porque mi papá no estaba de acuerdo que estudiara música y mucho menos para ser pedagogo. Entonces fue pues un proceso muy duro, además de que mi papá es de esos pensionados, de esa policía militar fuerte, machista, y no quiere que yo estudiara eso. Aparte de eso, pues mi orientación sexual está colapsando en la familia por ser gay y por ser hijo único. Me presenté, gracias a Dios pasé, pero comencé a tener los problemas con mi familia y eso me afectaba académicamente y pues personalmente. Específicamente pues está la violencia física, que muchas veces son las violencias que las personas conocen por lo general. Está la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia por negligencia, pero específicamente le hemos apuntado mucho más a la violencia psicológica, en donde el daño termina siendo muy emocional
y termina desestructurando una persona. Su personalidad se desestructura, su yo se desestructura. Entonces eso le afecta a su área académica, su área personal, su área a nivel de pareja. Y nuestro trabajo es fortalecer eso que se ha venido perdiendo por la violencia que ha recibido esa persona. Yo vengo del departamento del Cauca, específicamente del municipio de Toribio, un municipio muy conflictivo por el conflicto armado. También es territorio indígena, especialmente los Nazas, allá los Nazas Paech. ¿Cómo me enteré de llegar acá a la universidad? Fue porque desde un inicio tuve esa vocación, no es una vocación, sino como ese estilo de vida que yo quería adoptar en cuanto a la educación, al ser maestro. Creo que el Grupo de Orientación y Apoyo Estudiantil es más que todo una casa, un hogar, donde creo que se viven tres valores fundamentales, que son la tolerancia, el respeto y el amor. Allí encontré mucha seguridad y mucha confianza en mí mismo. Tuve apoyo psicológico. Me trataron súper bien, me ayudaron a mejorar mi autoestima. Y llegué al GOAE, y en el GOAE me dieron la orientación de ver si yo de verdad quería ser maestro, y pues la verdad yo tenía todo el potencial. Entonces, de acuerdo a eso, pues me fueron fomentando. Llegué a hacer la inscripción, aquí me ayudaron los del GOAE, me colaboraron con la inscripción, me dieron muchas charlas informativas, también de superación. Todo eso, entonces ya por medio del GOAE pues pude ingresar. Dentro del Grupo de Orientación y Apoyo Estudiantil, GOAE, manejamos diferentes líneas de intervención, donde está lo psicosocial y la parte de psicología clínica. Mi rol es trabajar desde la parte clínica, en donde los casos de violencia, específicamente de violencia psicológica, se manejan desde la parte emocional. Muchas veces las personas pueden presentar ciertos síndromes, como el síndrome de la mujer maltratada, y se monta un plan de intervención para recuperar todo el daño o afectación que hayan tenido esas víctimas, dependiendo también de los agresores, de qué tanta violencia hayan podido tener en diferentes áreas de su vida. En una situación de violencia de género hacia mí, yo recurro al GOAE para hacer el acompañamiento. Es la Mesa de Género de la Universidad Pedagógica Nacional quien direcciona el proceso que yo llevo ante los entes gubernamentales que responden al caso. Y de parte del GOAE, pues la atención psicosocial, la atención por parte de las psicólogas y de todo el equipo pedagógico, pues es una parte integral para el acompañamiento de mujeres que hemos sido víctimas de la violencia. En lo que respecta a la atención psicosocial en el GOAE, por ejemplo, nosotras consideramos que no tenemos pacientes, sino consultantes, porque estas personas no tienen un papel pasivo frente al proceso, es un proceso que se construye en conjunto. Y lo que hace construir esta red es precisamente tejer esa solidaridad entre las mujeres para que nosotras tengamos esos apoyos y esos acompañamientos pertinentes ante los distintos hechos de violencia que presentemos. Entonces hemos diseñado una batería de herramientas y unas metodologías desde la educación inclusiva y desde el enfoque diferencial, donde trabajamos de manera personalizada con esas necesidades de las personas que ingresan a la universidad para que se mantengan y logren titularse. Yo ingresé a la universidad en el 2012-1. Mi experiencia fue un poco compleja porque soy estudiante con baja visión y inicialmente presenté muchas veces el formulario sin ubicar en la casilla persona con discapacidad visual o con baja visión. Digamos que de cierta forma no había comprendido la importancia de hacerlo y presentaba mis exámenes de forma común y corriente. Tiempo después encontré pues la casilla buscando bien, en compañía de una persona muy importante, ubicamos persona con baja visión. Al hacerlo tuve un acompañamiento importantísimo. Desde la preparación para la PPP, que es la prueba de potencialización pedagógica, como en el transcurso de la carrera.
la parte del GOAE quien viabiliza procesos de psicopedagógicos, psicológicos, a las personas, pues en general, no solo a las personas con discapacidad, sino a todas. Es interesante y da un punto plus a la universidad y también de decirse, de invitar a las otras universidades como que, hey, o sea, no solo la Universidad Pedagógica Nacional puede recibir a personas con discapacidad. El GOAE genera un mecanismo de participación para las personas con discapacidad porque son escuchadas, encuentran allí un equipo donde son escuchados, donde son comprendidos, donde se buscan las herramientas y los instrumentos para que ellos de cierta forma puedan desarrollar todo su proceso académico con completa normalidad. Creo que una de las cosas novedosas que tiene este programa de acompañamiento a los estudiantes es que no es desde la victimización, sino que ellos también aportan con su trabajo y se ganan cada una de las cosas que obtienen en el términos de bienestar universitario. Entonces, con una monitoría, ellos, claro, reciben un dinero, pero a cambio nos colaboran con trabajo y fortalecen los lazos comunitarios. Así que generamos redes con otras entidades, con otros estudiantes, y en esa medida, pues, los maestros se van formando en la práctica comunitaria. Para la permanencia tenemos diferentes estrategias. Desde el área de psicopedagogía hacemos acompañamientos en temas que tienen que ver con procesos de lectura y escritura, con habilidades sociales y comunicativas, con procesos de atención, de memoria. Acompañamos a los estudiantes también en su desarrollo de la tesis o del proyecto de grado. A nivel pues metodológico, hacemos asesorías a través de los tutores del Centro de Tutorías Entre Pares, que es una estrategia que en ese momento pues está tomando cada vez más fuerza y más relevancia para estudiantes de todos los semestres que necesitan un compañero que los oriente frente a esos conocimientos específicos de cada una de las licenciaturas. La Universidad Pedagógica Nacional ha venido con la preocupación de la inclusión de las víctimas del conflicto armado a la educación pública y a la educación universitaria. Por eso es que desde esta postura, desde la educación inclusiva, hemos estado asistiendo a los centros especializados para atención a víctimas, para contarle a las víctimas de conflicto armado qué posibilidades y qué servicios hay en la universidad para que este obstáculo y estas barreras de acceso sean menores. Y de esta manera logramos que más personas víctimas del conflicto armado ingresen a la universidad pública e ingresen a la UPN. Actualmente la Universidad Pedagógica Nacional inicia un convenio con los CLAP, Centros Locales de Atención a Víctimas. La idea de este convenio es incentivar a este grupo en específico a que piense en la educación superior y en la educación pública como una herramienta de vida y precisamente para mejorar sus condiciones reales, actuales, pero también que se piensen en la oportunidad de poder estudiar en la Universidad Pedagógica Nacional. Este convenio consiste en hacer un acompañamiento desde la Universidad Pedagógica, algo así como una preinscripción de los interesados en hacer partícipes del convenio, para acompañarlos en un proceso de formación hasta el momento en que vayan a presentar pues, las pruebas que requiere la pedagógica para ser estudiante pues, de la institución. Tenemos el programa de psicología, el de psicopedagogía y el de tutores pares. Y tenemos otra modalidad de monitoría con las víctimas de conflicto armado que viven en USME, alrededor del relleno sanitario de Doña Juana, también funciona como monitoría. Entonces, en este momento nos encontramos en la localidad Quinta de Usme, vivo en el barrio Yomasa. La universidad logró un convenio con la UAES, la cual pues, ha significado muchísimo para todos los estudiantes que viven en esta localidad, ya que pues, permite en primer instante una ayuda económica. Sí, nos permite pues, sostenernos en la universidad, además de, pues, de permitirnos desempeñar roles diferentes en la universidad, ¿sí? y pues, colaborarnos y ayudarnos en la parte de nuestra licenciatura como tal y en el sostenimiento durante toda la carrera. Lo que fue el rebosamiento del Parque de Doña Juana, donde ellos depositan las basuras de todo Bogotá, se reciben más o menos 3 toneladas diarias de basura. Y entonces hace 10 años hubo una explosión en donde
las cárcavas de Doña Juana, se movieron varias montañas en donde todo ese movimiento de remoción de masa, lo que hubo fue una afectación ambiental en toda la localidad. Es un convenio que beneficia a los estudiantes de la zona de influencia del relleno sanitario. Nosotros como UAESP tenemos que cumplir con ciertas medidas de compensación sociales en la zona de influencia del relleno sanitario Doña Juana. Los habitantes de esta zona reciben medidas de compensación que nosotros realizamos en la zona. Una de ellas son los apoyos económicos con las universidades públicas distritales. Es un convenio bien importante, con un avance importante, porque reconoce estas particularidades para fortalecer no solo económicamente, porque sí se tiene como de hecho de que hace falta un recurso económico que apoye el sostenimiento de los estudiantes en cuanto a transporte, útiles, materiales, hasta la matrícula, sino también desde el acompañamiento psicosocial, que no simplemente sea algo asistencial de toma el dinero, sino que vamos a hacer en correspondencia. Entonces, por eso se trabaja las monitorías, hace USME, en los que ellos pueden fortalecer procesos en sus diferentes sedes, por ejemplo en Valmaría, desde lo que saben y desde su saber. Tengo que decir con mucha alegría que soy padre de una hermosa niña. Ella tiene un mes y 17 días, para ser exacto, y esto me ha ayudado mucho, la participación del GOA en un acompañamiento que me ha hecho desde lo psicológico, lo afectivo, ¿sí? Y también desde la oportunidad de trabajar en otras áreas, por ejemplo en la emisora de la universidad, que es donde desarrollo mi monitoría, me han acobijado allí para ser partícipe del trabajo que ellos realizan y tener como una remuneración, un acompañamiento, una ayuda económica que me sirve a mí para todos mis deberes y necesidades. Yo soy una persona que me he dedicado toda mi vida al servicio social y comunitario, y para mí es importantísimo el poder desarrollar este tipo de iniciativas. Es decir, yo nunca soñé haber ingresado a la universidad, y ya pues para mí como líder social es una herramienta súper, porque me acerca más al quehacer con la gente, puedo aportar más al territorio. Pues el fortalecimiento ha sido total, porque pues sin ese recurso, tanto psicológico como económico, pues no se hubiera podido desarrollar esta visita de ustedes y esta labor tan bonita. Sí, la idea también es que, con base en lo que está diciendo Jaime, se empiecen a fortalecer el proceso para que más estudiantes de USME quieran acceder a la pedagógica o a una universidad pública, y sepa que lo pueden hacer y que tienen un apoyo socioeconómico desde ahí y un apoyo psicosocial, como lo dijimos. También no solamente en la universidad, en su permanencia, sino que se puedan empezar a fortalecer los procesos comunitarios como los que tenía Jaime. Entonces nosotros lo que hicimos fue empezar ese proceso. Ahora, como estudiante de la universidad, yo accedo a uno de los subsidios por ser habitante de este sector, y empiezan a apoyarme en lo que es mi proceso social y cultural. Aquí lo que queremos ahorita con la UAES es empezar el proceso de no solamente retribuirle eso a la misma universidad, sino a los mismos barrios, con la comunidad, empoderándonos, investigando un poco más sobre el fenómeno de la basura. Nuestra apuesta es que precisamente los estudiantes sean quienes lideren todos estos proyectos sociales en la zona en donde ellos viven, que es nuestra zona de influencia. Entonces son ellos los que incentivamos a que realicen estos proyectos sociales, y a través de nuestra gestión nosotros podemos apoyar estas diferentes actividades con la comunidad misma y con otras entidades del distrito. La UAESP ha permitido, pues, a través de conferencias, a través de reuniones, capacitaciones, que nosotros pues nos concienticemos de nuestro medio ambiente, de la localidad en donde vivimos, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Pues obviamente pues permitiéndonos tener un conocimiento muchísimo más amplio de lo que sucede a nuestro alrededor, y pues que es el lugar en donde nosotros vivimos, ¿sí? Entonces es tener como esa conciencia de cuidado, esa conciencia de permanencia, de conocimiento de territorio, que es pues tan fundamental para todos los ciudadanos. Está
estamos en un momento de articulación de las pruebas Saber Pro, que son las pruebas de estado, ¿sí? Donde es necesario hacer un acompañamiento a las y los estudiantes que presentan el examen, pero no simplemente en todo el procedimiento que tiene que ver con el registro, con el recaudo y con la presentación como tal, sino de alguna manera hacer una asesoría frente a cuáles son las competencias que evalúa el Ministerio de Educación y el ICFES a través de este examen de estado, mirando cuáles son realmente esas capacidades que necesitamos como docentes y como profesionales de la educación. Y para la graduación, entonces hacemos esta articulación con lo del Saber Pro, mirando de qué manera podemos fortalecer las capacidades que tienen que ver con las competencias genéricas, como la lectura crítica, como el razonamiento cuantitativo, pero también las competencias ciudadanas, en inglés, ¿sí? De alguna manera articulamos todos estos saberes y fortalecemos sus capacidades a través de un trabajo pedagógico y un trabajo muy conjuntamente con los estudiantes y con profesores involucrados en el tema. En primer lugar, digamos, el GOAE fortaleció, digamos, mucho en cuanto a la participación de todos los estudiantes a nivel educativo, social y psicológico. Creo que hacía falta, digamos, como ese trabajo en todos los estudiantes, puesto que se está hablando de una inclusión. Dentro de la universidad, gracias a Dios, la universidad no vivió ningún tipo de discriminación. He podido ser yo mismo, he podido expresar mi sexualidad de una manera muy sana y con mucho respeto y mucha tolerancia. Creo que algo que pasa en la Universidad Pedagógica Nacional es que nos estamos formando para ser futuros maestros y creo que no debería haber ningún tipo de discriminación por eso. Logré, ingresé, hice el primer semestre y todo y pues me fue bien. Y pues el GOAE me ha apoyado, para mí ha sido mi gran ayuda. Entonces yo creo que es como un paso de que las otras universidades también, digamos, puedan trabajar en pro de una sola educación para todos.